Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11 y 17 minutos de la noche comenzamos la transmisión número 179 de Demoliendo mitos de la política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos, por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Recuerden, por favor, ayudarnos con el like, como así también con la suscripción naturalmente gratuita y quien quiera ayudarnos a través de PayPal o de una membresía, bienvenido o bienvenida naturalmente también. No realizamos eh, dedicatorias en este canal, pero esta transmisión aparece dedicada a mi queridísimo amigo Patricio. Pater, para vos. Mucha fuerza, un abrazo del alma en este momento tan difícil. En esta noche, en esta transmisión, vamos a establecer el foco en el embolsamiento de miles de soldados ucranianos en la ciudad de Bugledar, como así también... Eh, vamos a presentar el hecho noticioso de las últimas horas. Eh, el día de hoy estuvo caracterizado por dos grandes hechos noticiosos, dos grandes eventos. Por un lado, el embolsamiento de tropas ucranianas por las Fuerzas Armadas Rusas en la ciudad de Bugledar, como asimismo, horas más tarde, por el ataque verdaderamente nefasto, criminal, tremendo de las Fuerzas Armadas Israelíes contra el Líbano, más concretamente en la ciudad de Beirut y más específicamente en la zona sur, en un suburbio en la zona sur ubicado en... La parte sur nuevamente de la ciudad de Beirut. Así que también vamos a presentar eso con muchísimo material y muchísimo análisis respecto a las consecuencias de este ataque de aquí en adelante, no solamente para el conflicto entre Israel y Hezbollah en el Líbano, sino para la región e incluso para todo el escenario geopolítico del de, eh, mundo. Comencemos entonces directamente con nuestro análisis de eh, lo sucedido el día de hoy, eh, con una referencia, comencemos con una referencia a eh, un hecho referido, un hecho mencionado el día de ayer, antes de presentar el embolsamiento en concreto. Sencillamente quería recordar algo dicho ayer, porque el día de ayer... En Rusia realizó un ataque con tres misiles quinzales destinados, direccionados hacia el mismo objetivo, aquí en el aeródromo militar de Starokonstantinivka. De acuerdo a las versiones, naturalmente esto carece de confirmación, difícilmente Ucrania podría presentar públicamente esta información pero de acuerdo a todas las versiones incluidas algunas de canales eh, pro ucranianos ese ataque contra los hangares eh, subterráneos de la fuerza aérea eh, ucraniana en el cual aparecían almacenados en el cual aparecían guarecidos los aviones f-16 cedidos por um, la OTAN, por algunos países de la OTAN, en concreto por sobre todas las cosas cedidos por um, Países Bajos a la OTAN. Bueno, ese ataque de ayer con tres quincales habría determinado la destrucción de cinco um, aviones F-16. Esto ya ayer aparecía como una noticia verdaderamente muy pero muy llamativa, porque hasta ahora Rusia no había realizado ataques de estas Características. Sí, naturalmente ataques con misiles quinzales y según algunas versiones incluso con misiles quinzales con una cabeza eh, destinada a la perforación de búnkeres. En aquella versión hace mucho tiempo, relativa a la destrucción de un búnker eh, con oficiales de la OTAN en su interior. Pero bueno, eso, esa versión nunca presentó, eh, no, nunca fueron presentadas pruebas confirmatorias de eso, pero según aquella versión había sido realizado el ataque con un misil quinzal y en la noticia de ayer de repente aparecía esta, eh, este reporte relativo al disparo de tres misiles quinzales sobre el mismo objetivo, con el obvio... Eh, fin de generar la penetración de esos hangares eh, subterráneos. Y si bien esto ayer, por lo menos hasta ayer, esto podía parecer dudoso eh, o por lo menos extraño por lo novedoso, hoy Rusia nuevamente realizó un ataque contra el mismo aeródromo con ya no tres, sino cuatro misiles quinzales. Nuevamente dirigidos hacia los hangares, y según las versiones, habrían generado estos misilazos, estos ataques, esta vez tres aviones F-16 destruidos adicionales. ¿Sí? Así que una novedad muy importante, y por cierto, recuerden algo también mencionado ayer relativo a esta noticia, y ya comenzamos con el análisis del embolsamiento en Bugledar. Días atrás, un avión de carga de la OTAN había descendido con. Eh, bueno, había descendido en este aeródromo, aparentemente transportando una carga de relevancia. Eh, ¿Misiles? Quizás misiles eh, para su lanzamiento desde precisamente los aviones f 16 misiles Scalpé, misiles storm shadow misiles taurus alemanes tal vez alguna forma de misil aire tierra estadounidense justo justo en el contexto de mmm, los, las deliberaciones y los coqueteos las idas y vueltas relativas a la autorización de estados unidos para los ataques en la retaguardia profunda rusa así que evidentemente hay algo algo muy importante sucediendo ahí algo oculto la llegada de algo hace unos días los rusos conscientes de esto y dos ataques verdaderamente impensados hasta ahora inauditos nunca ataques de estas características con varios misiles quinzales penetrantes destinados al mismo objetivo. Así que algo, algo, algo muy, pero muy importante y naturalmente secreto, clandestino, aquí adentro y de ahí, aquí en este aeródromo y de ahí la decisión de los rusos y estos ataques, según todas las versiones recogidas el día de hoy, exitosos. Bien. Comencemos entonces ahora sí con la primera noticia fuerte del día: con el embolsamiento de miles de soldados en Bugledar. Tal vez para presentar esto de manera más adecuada, debamos recapitular lo sucedido en los últimos días en Bugledar. Hace por cierto, dos. O tres días, hace dos o tres transmisiones, realizamos una transmisión dedicada también a específicamente a esto, mucho antes del de cerramiento de este caldero, de esta bolsa. Eh, pero bueno, ya que eh, aparecieron novedades muy importantes, eh, tanto ayer como hoy, presentemos todo desde el principio, recapitulemos un poco lo sucedido aquí, desde el propio martes 24, ¿sí? cuando sorpresivamente Rusia comenzaba un ataque directo contra Buledar, sorpresivamente porque hasta ese entonces... Rusia había realizado nada más y nada menos que cuatro intentos desde el inicio de la fase abierta de la guerra en Ucrania en 2022, cuatro intentos para la captura de Bugledar, bastión defensivo del frente sur ucraniano en Donetsk. Todos esos ataques, esos cuatro ataques habían sido rechazados. Con muchas bajas, por cierto, rusas, tanto en vehículos blindados, muchísimos perdidos, como así también en eh, personal, ¿sí? en recursos humanos. Por eso Rusia había determinado eh, acometer un cambio en la táctica de ataque contra Bugledar. Y en lugar de realizar ataques directos, había comenzado una estrategia. Perdón, por aquí, había comenzado una estrategia de embolsamiento para generar el asedio de esta fortaleza. Como lo recuerdo siempre, en gran medida, la eh, capacidad defensiva de Bugledar respondía a dos hechos. Por un lado, su posición en altura. Como una suerte de posición elevada con vistas, privile con vistas privilegiadas, casi, casi como un agente de turismo, con una posición privilegiada para el ataque hacia posiciones más bajas. Esa quizás la formulación más, más adecuada. Eh, en un contexto militar como este, pero no solo eso, no solo presenta una posición elevada con respecto a todos los territorios aledaños y por ende aparece en ese sentido en una situación de ventaja eh, táctica muy clara, sino que además sus edificaciones están caracterizadas por la altura y por la rigidez, por la fortaleza, todos estos edificios, o por lo menos los más grandes, todos estos edificios de los llamados edificios por placas, muy, pero muy típicos de eh, la arquitectura soviética, edificios formados por placas de hormigón armado prefabricadas, traídas en unos camiones enormes y después unidas en estas cajas de zapatos, eh, por cierto, aquí en la ciudad de Berlín, muchas en la zona este. Eh, arquitectónicamente muy feos, pero por dentro los departamentos, por cierto, algún amigo mío con algún departamento en uno de estos edificios, por dentro muy bonitos, muy luminosos, muy amplios, bien soviético todo, muy funcional y en el caso de una guerra tremendamente duros, indestructibles casi, a pesar de bombazo tras bombazo. Esa es la otra ventaja desde el punto de vista militar para la defensa de Bugledar, y de ahí estas cuatro defensas y eh, lo impenetrable de esta ciudad hasta ahora. ¿sí? Rusia, entonces, recojo el argumento, después de esto había comenzado una estrategia de eh, eh, embolsamiento, todos vaticinábamos tarde o temprano el asedio de esta ciudad y su asalto, pero aún así nadie, nadie realizó la predicción de un ataque este martes, tan pronto cuando todavía los flancos de este embolsamiento aparecían, si bien cerca, pero no a una distancia previsible para un asalto. Sin embargo, Rusia acometió ese martes un asalto, el martes por la tarde y según los primeros registros, naturalmente recogidos por mapeadores en ese entonces sin im imágenes confirmatorias, había conquistado esta zona de aquí, en el flanco este. ¿Sí? Esto el martes 24, recuerden además el contexto, Zelensky en Estados Unidos, el 24 es un martes, el 24 participó. Eh, en él mismo 24 participó en la reunión del Consejo de Seguridad con un discurso lamentable, por cierto. Pero bueno, en ese contexto de repente, por eh, el auricular o como la llaman, lo llaman a menudo en el ámbito televisivo, por la cucaracha, de repente la noticia de el, el asalto y el ingreso a buglear, seguramente Selensy sí con un salto en su eh, sofá, en su sillón, más bien. Eh, y el 25, el día del de discurso de Zelensky en la Asamblea General de las Naciones Unidas, al día siguiente, de repente, un avance aún mayor en la ciudad. Ahora vamos a presentar todo lo sucedido 20, eh, el 24, el 25, 26 y eh, 27 hoy, pero simplemente quiero contextualizar esto en eh, el marco correspondiente político zelensky durante todo este tiempo en estados unidos martes asamblea eh, consejo de seguridad miércoles asamblea general y jueves ayer con la tan esperada tan pero tan esperada reunión con biden para presentar el famosísimo plan para la victoria que de plan y de victoria nada pero bueno tan y tan esperado plan para la eh, victoria así que en ese contexto político ya no importante, sino determinante, decisorio para el futuro de Ucrania a través del apoyo militar y económico estadounidense y por ende de la OTAN, de repente esta pésima noticia para Ucrania y para Selencio, por lo menos para la dirigencia eh, ucraniana, el ingreso el día 23, comenzando con solamente el 23 el 23, comenzando por el este y, mientras tanto, bueno, en ese entonces, eh, las, las únicas imágenes en ese entonces eh, eh, difundidas, algunas imágenes de mmm, ataques a los soldados ucranianos eh, destinados a la defensa, asignados a la defensa, como por ejemplo aquí, de todo por la noche, aquí los ataques con drones y naturalmente también... Mientras Rusia acometía el asalto del flanco este, a la vez, como siempre, machacaba y machacaba, pero ahora con una intensidad nunca vista hasta ahora, bom comenzaba bombardeo tras bombardeo contra el resto de la ciudad. ¿Sí? Eh, naturalmente también el trabajo de drones aquí ejemplos no presento muy rápidamente porque estoy recapitulando todo lo sucedido hasta el día de hoy y la madrugada de ayer bueno aquí ataques a soldados no lo vamos a presentar por lo... las bajas esto el día 23 de repente el día 24 las primeras confirmaciones sí las primeras confirmaciones relativas al eh, ingreso efectivo y la captura de el flanco este de la eh, de la ciudad, como así también el inicio de los ataques hacia arriba y hacia abajo y nuevamente esto era acompañado por por cierto aquí atención a esto estas imágenes del canal Deep State ucraniano eh, presentan Presentando eh, los bombardeos de la parte, todavía naturalmente, la, la esquinita de eh, la, la esquinita en control ruso, naturalmente no, pero todo el resto de la ciudad bombardeada ferozmente bajo una lluvia de fuego. Eh, a la izquierda, la, las imágenes térmicas de la visión nocturna a través de las emisiones térmicas y a la derecha, las imágenes con una cámara convencional. Esto, el Día eh, 25, perdón, esto ya lo presentamos. Reportes, eh, imágenes eh, relativos a la situación crítica en canales eh, pro-ucranianos y más y más bombardeos, aquí más imágenes. Esto algo muy, pero muy riesgoso. Eh, Recuerdo pocas oportunidades en las cuales Rusia eh, comenzó un bombardeo masivo de una ciudad a la vez que acometía un asalto por tierra de esa ciudad. ¿Por qué lo riesgoso de esto? Bueno, por el poder destructivo de estas bombas, eh, si bien precisas, naturalmente, bombas eh, guiadas, bombas planeadoras, en el caso de un error y una bomba cayendo... Eh, en lugar de aquí, cayendo aquí a escasos cientos de metros, bueno, muertos los propios soldados, naturalmente. Pero evidentemente, eh, sin lugar a dudas, aquí la orden del de alto mando ruso, esto seguro emanado de una orden directa de Putin, de acelerar en el contexto de Zelensky en Estados Unidos, en, la Asamblea de en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea de Seguridad, y a la espera de la reunión con Biden y con Kamala Harris el jueves, Rusia, Putin más concretamente, quería el baldazo de agua fría, la mala noticia de eh, Bugledar, si no tomada por completo, asediada y casi, casi eh, rendida. ¿sí? Esto, por eso la decisión de un ataque simultáneo, eh, tan poco común y tan riesgoso, por un lado, bombas y por el otro lado,. Eh, y por el otro lado ataque por tierra. Este no recuerdo si lo presentamos, acá algunas imágenes ya de eh, eh, los ataques con drones a las trincheras, todo esto el día eh, 25. Eh, también por otro lado, además de este movimiento, si recuerden, primero así y después así. También, por otro lado, el avance ruso sobre esta zona. Esto ya también el mismo día, el mismo miércoles eh, 25, antes de ayer. Una zona aparentemente intrascendente, pero en realidad no, una zona muy importante, porque esta zona, aquí los caminitos, por cierto, presenta caminos rurales muy importantes para el aprovisionamiento muy importantes para la logística y hasta ese momento Rusia solo presentaba con el asalto a la ciudad solo presentaba una posibilidad de eh, entrega de municiones eh, materiales armas alimentos agua evacuación de heridos etcétera etcétera una sola vía logística hasta ese entonces por aquí sí esta la única forma de acceso. Por eso la importancia para Rusia de la captura de esta ruta, y de ahí que también ese mismo día, ese mismo día 25, el intento de los rusos de, de conquistar y efectivamente la conquista de esta zona eh, en los alrededores de Bugledar. La orden proveniente de Estados Unidos, bueno, bien. Clarita. Resistencia hasta la muerte a cualquier precio. Esa la orden, precisamente en esta disputa, con Putin llamando a eh, eh, el pie sobre el acelerador, llamando a acelerar, llamando a presentar a todo el arsenal ruso. Acometer con toda la fuerza toda la carne al asador de parte de los rusos por orden de Putin y la orden de Zelensky, resistencia a todo o nada. Y acá lo de todo o nada presenta una connotación verdaderamente literal: todo o nada, todo o nada, en el sentido de todas, todos los efectivos asignados a la defensa de eh, Bugledar, en particular, principalmente la. Brigada Mecanizada número 72, compuesta de alrededor de 2.000 soldados, todos con la posibilidad de una defensa hasta la muerte. Naturalmente, los eh, altos mandos, o por lo menos los altos mandos, mejor dicho, los eh, comandantes de esta brigada permanentemente machacaban y machacaban con el requerimiento del de permiso, ¿sí? con el pedido de permiso para abandonar esta, esta área, pero respondían. Desde el alto mando eh, ucraniano, que no, y esa orden naturalmente emanada de Zelensky al otro lado del océano. Aquí para la reunión en ese día, con, bueno, en justo ese día también reunido él con eh, Scholz, y bueno, recordemos también esto lo presentamos aquí, su reunión el primer día, así, el, si no recuerdo mal esto, el propio domingo de su llegada con su visita a una fábrica de eh, municiones. ¿sí? Ese es el contexto, la orden de resistencia a todo o nada. Bueno, así hasta el día 25, día anterior a la um, reunión de um, Zelensky con Biden, y finalmente ayer, el día 26, finalmente concretizan la reunión, materializan la reunión ambos mandatarios y mientras tanto aquí, en, eh, aquí en, en Bugledar los rusos ya comienzan con por aquí si no recuerdo mal un buen mapita interesante esto del día 26 eh, quizás ese mapita el día anterior aquí este quería recordar esto el día 25 aquí muy buena la visión de eh, el primero el ingreso eh, ruso aquí y a partir de ahí hacia arriba y hacia abajo ¿sí? Eh, el objetivo naturalmente de los avances hacia el norte con eh, naturalmente, el, el fin de generar un, eh, un, un rodeo, un embolsamiento por el norte y los ataques hacia el sur con el mismo objetivo, pero también con el objetivo de generar una barrera defensiva contra los ataques eventuales, por ejemplo, desde posiciones elevadas en estos edificios con eh, eh, cohetes antitanques o cohetes, bueno, sí, destinados contra tanques o contra vehículos blindados en, en esta vía de aprovisionamiento tomada por los rusos. Por eso los rusos no solamente querían por debajo este, este avance con el objetivo del de rodeo y el asedio de la ciudad, sino también para generar la protección de estas vías de logística. Cruzando por aquí, recién conquistada. ¿sí? Esto el día 25, este mapita lo presenta muy bien. El día 26, entonces, justo el día de la reunión, el día de, podríamos llamarlos, llamarlo. Rusia ya no solo aparece por aquí, sino que también comienza un ataque frontal y conquista ya prácticamente la mitad de Bugledar. Eh, mientras tanto, a la vez bombardeos todo el tiempo. En el último día, supuestamente el último día de defensa antes de esta tan esperada reunión. Eh, por aquí algunos de los. Esto todavía no. No lo quiero presentar. Eh, de hecho, eh, aquí la orden de no retroceder el día anterior. De hecho, de, algunas imágenes de los intentos en su momento de escape de, uh, 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 un segundito, ya me va a ayudar la suerte, quizás por aquí. Ah, eh, 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 aquí. Este, uh, por aquí si no recuerdo mal en esta vía de escape un ejemplo de eh, soldados ucranianos escapando y alcanzados por los drones ucranianos lamentablemente en este momento no aparece el video en cuestión pero bueno eh, eh, en este momento intrascendente de todos modos bueno día jueves finalmente la bendita bendita más bien maldita reunión con lo cual aparentemente desde ese momento en adelante los entre 1500 y 2000 soldados ucranianos atrapados aquí finalmente podrían abandonar Bugledar frente a un embolsamiento en ese entonces, sí, ya ubicado más o menos por aquí en esta zona y en ese momento, más o menos por aquí. Con lo cual, eh, el día jueves, el día de ayer, eh, tras la reunión con eh, Biden, la Brigada 72 iba a comenzar su escape, su repliegue, bajo el fuego ruso, sin dudas, porque la distancia desde el, el flanco occidental y el flanco oriental ya generaban la posibilidad de ataques contra las columnas ucranianas en, en repliegue, con lo cual esa salida iba a, estar, iba a determinar pérdidas sin lugar a dudas, tanto de, de, de los pocos vehículos blindados escondidos en bulevar como de los soldados eh, de a pie, pero por lo menos... En esa noche supuestamente iban a comenzar en el medio de la noche la retirada. Cuando, cuando de repente, ¿sí? esto el día de ayer, en la, esto básicamente sub, en la madrugada de ayer para hoy debían comenzar ese escape bajo fuego ruso después de la orden de resistencia hasta la reunión con Biden y Después del ingreso y la captura, ya prácticamente de la mitad de la ciudad por Rusia, con el bombardeo permanente, permanente de la ciudad desde el martes. Eh, aquí un ejemplo, por, un ejemplo de los ataques, eh, estos del día eh, 25, estos del miércoles. Y una vez más, toda la ciudad, excepto la zona tomada por Rusia, bajo el fuego. Una cosa tremenda, sin lugar a dudas. Hay más y más y más y minutos y minutos de destrucción y de una lluvia de fuego. Eh, quería presentar también otro video más con unas imágenes tremendas. Mmm, no estas de los bombardeos, tampoco estas. <laughs> Y me ayuda la suerte podremos uh, bueno esta de aquí esta sí aquí este otro ejemplo de los bombardeos todo esto por eh, la madrugada por la noche y eh, a continuación van a presentar en simultáneo las dos imágenes la del visor térmico eh, term, el visor nocturno el visor eh, térmico y eh, a la derecha las explosiones de las bombas en la oscuridad, ¿no? Terrible. Esto desde el martes hasta el día de ayer y supuestamente de ayer para hoy en la madrugada, el escape. Esa es la imagen, esa imagen terrible. Menciona eso. Tremendo, verdaderamente. ¿Sí? Bueno, entonces, esta madrugada, el escape, ¿cuándo, cuando cuando de repente, una noticia desde Estados Unidos. El señor Trump, candidato republicano, quien había rechazado, quien había rechazado la reunión con Zelensky. Eh, esto. Aquí no, esto un día más, aquí, perdón, el 27, de repente, ahí está, ya un segundito, esto aquí, esta, ayer, de repente la novedad. Change, como sabes, el you know, presidente Zelensky ha pedido a mí y yo estaré con él tomorrow morning at around 9:45. Como ustedes saben, esto ayer, ¿verdad? Como ustedes saben, el presidente Zelensky me eh, ha pedido reunir, reunirse conmigo y me reuniré mañana con el presidente Zelensky In Trump Tower, en la Torre Trump. And it's a esto después de un encuentro anunciado la llegada de Zelensky a Estados Unidos con críticas contra Vance por las declaraciones de Vance en rechazo a la continuidad del apoyo estadounidense, críticas de Zelensky a Vance, entonces eh, el comando de campaña de Trump determinó la suspensión de la reunión y de repente ayer a la noche la confirmación de que sí finalmente realizarían la reunión, Está la confirmación del no es, es una vergüenza, so much. lo que está pasando en ucrania la destrucción. Horrible... destrucción bueno esta noticia ayer por la noche eh, la noche la tarde noche por ende la esperada salida el esperado escape el esperado repliegue en la madrugada de ayer para el día de hoy después del aguante de esos 1500 o dos mil soldados ucranianos eh, a la espera de la autorización de el pedido de escape, el pedido de repliegue, de salida aún bajo fuego ruso desde ambos flancos, de repente esa esperanza destruida y la orden de permanencia por un día más. Un día más para que al día siguiente de la reunión con Biden, Zelensky pudiera realizar una reunión con Trump realizada en efecto hoy hace unas pocas horas, para que Zelensky pudiera realizar esa reunión sin la noticia de la caída del de Buledar, sin la noticia de la capitulación de Buledar. Entonces, a partir de ahí, la posibilidad de escape, bajo fuego ruso, pero posibilidad de escape aún. De repente desapareció, de repente desapareció como esperanza de enfermo terminal y los rusos, ni cortos ni perezosos en esta situación, comenzaron con esto. Un ataque en esa noche, supuestamente esa noche iban a abandonar las defensas ucranianas eh, bugledar finalmente la orden de permanencia para, por un día más determinó su estancia allí y Rusia entonces comenzó un ataque con munición incendiaria terrible con munición incendiaria de fósforo podemos presentar algunas de las imágenes recolectadas por ahí atención a eso esto de ayer a la noche con los soldados todavía dentro This is good, though, right now. imágenes casi casi de humor negro esto pero casi navideñas pero eso munición incendiaria de fósforo atención a esta otra imagen solamente la zona ocupada todavía por las defensas ucranianas la zona rusa no esto muy peligroso una vez más y esto en la madrugada de ayer con la gente todavía dentro. Gente todavía dentro por la decisión de Zelensky. Qué poco quieren a su gente. Qué poco quieren a su gente. Y por cierto, estas las mejores tropas ucranianas, el 72, la brigada 72 mecaniza, eh, mecanizada, para mí, de las mejores brigadas de las Fuerzas Armadas Ucranianas, sosteniendo Bugledar durante muchísimo tiempo contra un asedio ruso muy fuerte, cuatro intentos de ataque repelidos, aún así por una estúpida reunión propagandística, abandonados ahí. Qué, qué injustos con los soldados militares, más allá, de, más allá de las simpatías por uno por otro bando, eh, esos soldados ahí eh, realizaron su tarea como soldados, heroicamente defendiendo esa ciudad y Zelensky primero determinó su permanencia con muchísimas bajas, con todos los bombardeos vistos y cuando finalmente podían abandonar esta ciudad en repliegue, con muchísimas bajas, bajo el embolsamiento en ese entonces operativo, de repente la orden de permanencia y cuántos muertos hay, van en contable, obviamente nunca podremos determinar. Nunca podremos eh, determinar la cantidad real, pero qué. Qué, eh, qué injusto. Para cualquier persona eh, dedicada al eh, análisis eh, militar y con. con eh, por, por lo general, entre los, entre los militares, aún eh, entre militares eh, de bandos adversarios, enemigos, entre ellos, por lo general, siempre mucho respeto, porque, claro, ambos jugando la vida, ¿no? Ambos. Eh, aventurando la vida por la defensa de, bueno, un, una posición en ese conflicto. Y acá realmente presenciamos, acá presenciamos una traición a esa gente, esa gente con la vida jugada. Eh, lo mismo si uno del, de un lado, del otro neutral, lo mismo, pero esa gente como soldado realizando su función y traicionados por su liderazgo, dejados ahí como carne de cañón, o mejor dicho, como carne de... Munición incendiaria de fósforo, la peor eh, muerte posible, quemados vivos. ¿sí? Verdaderamente una bajeza con su propia gente. Qué poco quieren a su pueblo, qué poco quieren a su, a su, a su gente. Alrededor de eh, 1.500, 1500 eh, unidades, una vez más, de lo mejor de. Eh, de las fuerzas ucranianas. Y por eso Rusia, después de esto, comenzó con eh, aquí unas imágenes. Eh, con esto. ¿sí? Después de estos bombardeos por la noche, con la gente aguantando ahí como podía, comenzó entonces con. Solo voy recorriendo aquí. Comenzó con esto. Aquí. El bombardeo de Panfletos llamando a los soldados ucranianos a la rendición, incluso con panfletos con mapas. Aquí es un dron lanzando los panfletos con el viento, no muy, no muy sencillo eso, pero bueno, los panfletos ahí distribuidos por el viento a lo largo de Bugledar. Y el contenido de esos panfletos, eh, incluso con eh, un mapa, ahora lo vamos a presentar. Básicamente una invitación a la rendición, realmente más, más respeto militar por esos soldados de parte de Rusia que de parte de Ucrania. Eh, el mensaje, el siguiente, el mensaje, eh, ahí cayendo los eh, panfletos, el mensaje, el siguiente, y este mapa acompañaba, es, este es el mensaje, ahora lo vamos a presentar en castellano, y esta imagen acompañaba ese... Panfleto con un mapa de la zona tomada por Rusia y la zona todavía en control de Ucrania, pero completamente rodeada. Eh, este es el mensaje. Soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania bloqueados en Uledar. El mando de las tropas rusas se dirige hacia ustedes. Uledar está rodeada, la ciudad está bajo nuestro completo control de fuego. Todas las carreteras que conducen a Uledar están cortadas, vuestra resistencia es inútil, solo tienen una oportunidad de volver a casa con vida. Si se encuentra en la parte este y sur de la ciudad, llame a Danube en las frecuencias bueno, 421.725 y 144.950. Estas frecuencias de radio, esto es algo muy común en, eh, en, en, en el uso militar. Si se encuentra en la parte oeste de la ciudad, llame a Danube en las frecuencias bueno, 416.475 y 148.550. Los, los militares rusos garantizarán su seguridad. Cualquier persona que requiera asistencia médica se le proporcionará. Cualquier, cualquiera que decida continuar la resistencia será destruido. Bueno, esta es eh, la oferta de rendición. Eh, de alguien con respeto por esos soldados en cuanto a militares sí no con el, el, la falta del de, desrespeto la desconsideración por sus vidas de sus propios mandos y por cierto eh, varios soldados ucranianos rendidos aquí abandonan la, el área afortunadamente la palabra cumplida en este caso de los rusos esta está saludando como algo así como un buenas tardes y el otro buenas tardes no responde bueno, este, esto es esto lo, lo que correspondería ¿sí? en una guerra. Bueno, una guerra es una cosa terrible, pero por lo menos ante la eh, futilidad, ante la eh, inevitabilidad del de, eh, destino de un grupo de soldados, entonces la oferta de rendimiento, el rendimiento, la capitulación y listo, a la mesa de negociaciones. Esa es la guerra eh, en los caudales habituales de la guerra, no la guerra política, mediática, impulsada por el gobierno de Ucrania pero por sobre todo por sobre todas las cosas por la OTAN hasta el último ucraniano esa es la guerra de la inmoralidad y del desrespeto por el pueblo ucraniano independientemente del lado de cada quien es el desrespeto por una guerra llevada a cabo con estándares militares ¿sí? con un poco de decencia militar en una situación ya de por sí terrible como esta eh, junto a esta situación eh, precisamente el día de hoy después de esa noche de fuego esa noche de eh, una bueno eh, signada por esa tormenta de fuego la noticia de el cerramiento total la noticia de el cierre del embolsamiento por ende ya cualquier eh, cualquier eh, posibilidad de salida aún mm. bajo aún bajo fuego aún bajo fuego aquí perdón estoy estaba presentando todo sin 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 por ahí me ayuda con el por teléfono la querida Beatriz eh, estaba presentando todo sin la imagen mil disculpas lo presento de nuevo esto de eh, las imágenes básicamente eh, las imágenes de eh, esto lo presento una vez más, perdón por el, 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 el error. Aquí, bueno, los panfletos, ¿no? Lo dicho, los panfletos largados sobre la ciudad. Eh, aquí el mapa, ¿sí? Incluido en el panfleto, el mensaje ya leído. Y aquí algunos de los soldados, esto. Aquí algunos de los soldados, el... Rendidos y respetados. ¿No? Hay uno pasando como buenas tardes, buenas tardes. Necesidad de una agresión a un soldado rendido, ya rendido, listo, chau, se ha terminado el asunto. Ganada la guerra a la mesa de negociaciones. Listo. Esto lo correcto entre eh, Fuerzas Armadas, eh, bueno, más o menos respetables, ¿sí? Eh, bien, eh, a la vez durante el día, esto una vez más, ahora sí lo presento aquí, eh, la noticia del de cierre total del de embolsamiento por aquí, ¿sí? Y el cierre total del embolsamiento por aquí generando ya no un embolsamiento operacional, sino un embolsamiento efectivo, ¿sí? Bien. Eh, a propósito de la reunión con Trump eh, el día de hoy, eh, bueno, otra vez cuestiones verdaderamente tremendas, tremendas, porque la reunión eh, estuvo caracterizada, si bien nadie, nadie participó, pero sí pudimos presenciar la, las palabras de ambos. Antes y después y la cara de Zelensky ya nos ayuda a determinar tanto las expectativas previas como el resultado de esa reunión. Además, atención a las palabras de Trump, sí, en esto. Atención. ¿eh? A very good as you know, with... eh, como saben, yo un poquito más otra vez. Como saben, yo un poquito más otra vez. Como ustedes saben, tengo una, esto dicho por Trump, como saben, yo también tengo, ahora me voy a reunir con Zelensky, pero yo también tengo una muy buena relación con Putin y si ganamos vamos a eh, hacer que esto se resuelva. Eh, realmente creo que lo vamos a resolver. Y ahí eh, Zelensky, después de este bombazo que al lado de él... Eh, Trump diciendo yo con una muy buena relación con Putin y por eso quiero una, media, quiero una negociación y el fin de este conflicto. Ahí de alguna manera rompiendo el hielo, Zelensky con un chistecito, ay sí, sí, espero que tengas una mejor relación conmigo que con Putin, siempre ¿no? con el, el chascarrillo. Eh, listo, Zelensky, siempre rápido para... Para el chistecito, eh, ahí en una situación muy tensa. Y responde um, Trump, ja ja ja, sí, 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 pero eh, it takes two to tango, ¿no? Bailar el tango eh, necesita dos. En el sentido de sí, sí, muy bien, eh, todo bien con vos, pero sin Putin y sin un acuerdo en amb con ambas partes, esto es imposible. No, it takes two to tango. Se necesitan dos para bailar el tango. Y esta la reunión antes, es, perdón, estas las declaraciones antes de esta reunión. Eh, una vez más, por esta reunión, eh, 2.000 personas muertas o 1.500 personas muertas, nada más y nada menos que eso, por la orden de permanencia hasta el final. Si no todos muertos, bueno, una buena parte después de esa lluvia de eh, munición incendiaria de fósforo, nada más y nada menos. Um, y después, para colmo, esto, this is have... esto um, el, el anuncio de Trump y de Zelensky después. Y Yo lo voy a presentar entero, después realizo, después realizo la traducción. Ustedes se la cara de Zelensky, la cara desencajada de Zelensky y después de Esto es una guerra la que, que nunca debería It should have never happened, and it wouldn't have happened. It's a shame, but this is a war that should have never happened. Y and... una cara de Selensky, mami querida. Eh, él muy 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 buen comunicador en todo, pero precisamente por eso, ¿no? Por por su habilidad para la manipulación de las emociones a veces no puede, quizás también por alguna alguna ayudita, ¿no? Alguna sustancia no genere ahí alguna exacerbación de las emociones y cuando él despechado bueno su cara lo exterioriza no lo caracterizan perfectamente bueno y estas las palabras de ambos ahora sí con la se van a reunir en el futuro eh, puede, que, puede que sí, que nos vayamos a reunir, pero eh, lo más importante, más allá de que nos reunamos en el futuro o no, esta es una guerra it have never it que, have no never que no debería nunca haber sucedido. It's a shame, but this is a war that y no habría sucedido, puntos suspensivo, suspensivos, obviamente ahí, si uno quiere redondear la oración, no habría sucedido sin el apoyo de... Eh, los del gobierno demócrata de Biden y esta guerra es una vergüenza we'll it puzzle, pero la vamos a lo vamos a resolver es un rompecabezas complicado muy complicado we'll get and, uh, people get on with their lives Too many people dead pero lo vamos a resolver y la gente va a poder continuar con su vida. Demasiada gente ha muerto. Ya. Demasiadas ciudades, he visto, esas ciudades son tan bonitas y han sido destruidas. Y nunca las podrán reconstruir de como eran. Y ahí el, el, el bocadillo de Zelensky, ahí deberías venir alguna vez para ver todo esto. It's a, it's a beautiful country, beautiful Putin ni siquiera, perdón, Putin, eh, el lapsus eh, Trump ni siquiera, ni siquiera mosqueado por la interrupción de, por el, el otra vez el, el, el bocadillo simpaticón de Zelensky en una situación muy pero muy tensa y y repito una vez más. Es, es, un país, es un país hermoso, pero tenemos que resolver esta, este problema y esta guerra no debería haber sucedido nunca. Y ahí un apretón de manos muy, pero muy tenso. Muchas gracias, muchas gracias. Y calladito para atrás Zelensky después de la... Um, reunión. Bueno, desde entonces, ¿cuál es la situación desde entonces? Um, ahora, con el cerco, el embolsamiento completamente cerrado, ¿sí? Eh, la reunión ya culminada con Trump, ¿para qué? Para nada, para esto, y Bugledar cerrada y los soldados aquí adentro. Bueno, desde entonces casi ninguna noticia. Y de hecho, muy posiblemente esto responda no a la falta a, a, a la decisión de no generar noticias de rusia sino precisamente a la patita sacada del acelerador sí a la decisión política de rusia de bueno una vez logrado este cerco una vez embolsada la ciudad con los soldados adentro a partir de ahora no queremos más muertos innecesarios, queremos la mayor cantidad de imágenes, de banderas, de símbolos de la captura de Buledar sin la necesidad de un baño de sangre innecesaria capturando a los... Eh, eh, soldados eh, eh, embolsados en esta zona sin pérdidas rusas. ¿Para qué pérdidas ahora? ¿Con qué objetivo? Si esto tarde o temprano ya resuelto. En, re en realidad, ya resuelto y tarde o temprano todos rendidos. Entonces, la menor cantidad de acciones riesgosas, acciones con la posibilidad de bajas rusas, la mayor cantidad de imágenes. Y a partir de ahora las cosas aquí tomadas con calma, porque esto ya resuelto para Rusia, a favor de Rusia. Entonces, genera sentido que en estas últimas horas de repente menos noticias de bombardeos, bombardeos con munición incendiaria, eh, lanzamiento de panfletos para la rendición, eh, imágenes de soldados capturados, avances rusos. No, bueno, listo, resuelto, fracasada. Um, o, o arruinada la reunión de Zelensky con Biden, un desastre la reunión de Zelensky con Trump. Bueno, listo. Esto acá, resuelto, terminado el asunto, a otra cosa mariposa, los esfuerzos militares ahora llevados mmm, nuevamente hacia Pokrovsk y esto ya resuelto, esto ahora cocinando lento, pero con la rendición inevitable de de todos aquí eh, los, eh, los soldados ucranianos. ¿sí? Esta, es la situación, esta es la situación, de alguna manera una pausa política desde hace algunas horas, ¿sí? desde hace algunas horas nomás, pero claro, vamos a presenciar en las, próximos, las próximas 24, 48 horas imágenes ¿sí? de la colocación de la bandera rusa como símbolo de esto, la explotación política ahora de, este, de, este, de esta victoria. Militar. Redondeamos este tema acá, el embolsamiento de los soldados, y comenzamos con la otra noticia rutilante del día de hoy, de hecho, de hace pocas horas, el otro hecho noticioso del día de hoy, con el ataque tremendo, tremendo, verdaderamente terrible. De la, de la Fuerza Aérea Israelí contra eh, el Líbano, contra eh, edificios ubicado, ubicados en la parte sur de Beirut. Y vamos a presentar esto a través de imágenes principalmente, que nada mejor que eso para, para generar un, un, una sensación, ¿sí? para poder recoger lo terrible de lo sucedido, si ¿sí? de alguna manera generar un, un, una sensación, esa es esa, esa la palabra, tal vez, a partir de imágenes del día de hoy. Comenzamos con el reporte de un periodista de camino hacia... Un vasito eh, ah, no. por aquí también. Es un problema de eh, la reproducción del video en esta plataforma. Un segundito, demoledores y demoledoras. Vamos a presentar el mismo video, pero... No, no, aquí también, evidentemente, con el volumen bajo. Bueno, eh, puedo realizar la traducción de todos modos. Bueno, hace cinco minutos, un periodista desesperado. Quería presentarlo con el sonido por el ruido de bocinazos aceleradas, el, la desesperación del, del, de la voz de este, de este periodista, de camino hacia el lugar de los hechos. Hace cinco minutos recién aviones israelíes perpetraron un ataque aéreo contra un suburbio en el sur de Beirut. Por cierto, no un solo ataque, no varios sino 10 ataques 10 explosiones este, este tipo de objetivos y la intensidad del ataque que está, está sucediendo por primera vez en Birmania lo presenciamos las imágenes de los bombazos Efectivamente, esto sin precedentes, lo terrible. No, 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 no. Bueno, ya a toda velocidad, este muchacho. Aquí la segunda parte. Es eh, como poder jugar ya desde kilómetros, eh, eh, desde kilómetros de distancia, ya visible. El humo, que como podemos el ver el aquí, los humos en el suburbio de Daniel. Ahí de repente, la desesperación de los conductores, uno ahí pasando casi un choque. ¿Cómo el humo ha causado una tensión entre todos los yani ciudadanos. Toda la gente, por lo menos mucha gente, en dirección de hacia el punto del ataque, evidentemente no se pudo dudar. بلا شك الاصوات التي سمعناها تعني ان الغاره كبيره جدا وليست sin dudas على هدف معين او اغتيال هذا النوع من الضربات شهدناه في الجنوب والبقاع ninno يشن احزم ناريه على المنطقه Y a partir de ahora comenzamos con las imágenes del de lugar para que puedan presenciar la magnitud de estos ataques. Ah, bien, bueno, eh, puede que los videos estén apareciendo para ustedes con el volumen bien y yo con un problema aquí de audio. Eh, ayúdenme, por favor, demoledores y demoledoras con la confirmación. Ahora sí, mi audio bien. Con atención, ah, las manzanas y manzanas, sencillamente, sencillamente, eh, como lo llaman en inglés, leveled, niveladas, básicamente. Eh, desaparecidas. Gracias Beatriz por la confirmación. Un problema mío de aquí de, del audio, no del audio de los videos. Eh, completamente manzanas y manzanas, edificios y edificios sencillamente desaparecidos. Esto, por cierto, eh, apenas después de un discurso de un discurso del, o del discurso de Netanyahu frente a la Asamblea de las Naciones Unidas un discurso eh, ante el cual una gran cantidad de contingentes diplomáticos de numerosos países antes el inicio ante la sola <coughs> ante el solo anuncio del discurso de Netanyahu un contingente enorme de diplomáticos abandonaron la Asamblea como demostración de protesta y en ese discurso Netanyahu increíblemente remachó el carácter eh, ético moral de justicia de los ataques eh, de las fuerzas armadas israelíes y recordó que él y nadie más que él querían la paz y nada más que la paz cuando apenas después de eso ni siquiera horas sino minutos después Israel perpetró este ataque de estas dimensiones en una, en un área eh, urbana, según los propios, los propios, el propio vocero de las Fuerzas Armadas israelí, Israelíes, de hecho, según Daniel Hagari, el vocero de las Fuerzas eh, Armadas Israelíes, eh, el ataque fue perpetrado contra el cuartel general de Hezbollah, según él, recubierto o protegido por la, por la decisión de Hezbollah de la utilización de la población civil como escudo. Eh, Rodeado de edificios civiles, bueno, todos esos. Si eso verdad, si eso verdad, todos los edificios civiles y muchos edificios, manzanas alrededor de civiles, sencillamente evaporadas. Sí, aquí, atención a este video. <laughs> terrible, aquí otro video quizás este el de el, el, el más eh, más eh, útil para la magnificación de esto ¿no? todo un área, casi todo un barrio eh, evaporado ¿Por qué el movimiento de la cámara hacia adelante y hacia detrás de este muchacho? Ni idea, quizás por los nervios, lógicamente. La nube de humo y la magnitud de eso. Todo un barrio prácticamente eh, evaporado, eliminado. Terrible. Aquí el último. De los videos. Este es el hueco hecho en la ciudad. Manzanas y manzanas. Y esto solo hasta ahí visible por el humo. Detrás de eso más destrucción. Eh, recuerda un poco las imágenes a la destrucción en Gaza, ¿no? Estas imágenes de un poquito más ahora, más, más tarde. Bueno, eh, realmente descorazonador. Eh, según los medios israelíes, este ataque contra el cuartel general de Hezbollah habría determinado la eh, eliminación de Nasrallah, su líder, pero eh, Hezbollah rechaza esto. Y hasta el momento cuando eh, Israel determinó eh, la, la eliminación de un líder militar de alto rango de Hezbollah, por lo general Hezbollah siempre respondió que sí. Eh, cuando alguien, bueno, cuando, cuando un ataque generó la muerte de alguno, poco después Hezbollah presentó la información propia relativa a la eliminación, a la muerte de un, de un líder militar de Hezbollah, lo convalidó rápidamente, en este momento lo está rechazando y según el propio Hezbollah y los medios libaneses, en este momento Nasrallah aparece reunido con un comité eh, de emergencia de eh, Hezbollah. Todavía versión cierta de esto, ninguna. Si sí, el máximo líder de Jezula, vivo o muerto, nada, pero aparentemente, aparentemente vivo. Eh, también comenzaron a proliferar noticias en los medios israelíes relativas al inicio de una guerra total contra el Líbano, o, dicho de otra manera, de una operación militar con una incursión terrestre. Sí, nada más y nada menos que el inicio de una nueva invasión de Israel al Líbano. Recordemos la invasión del año 78, eh, después la del 82, finalmente la de 2006, la del 78 y la del, y la del 82, exitosas eh, militarmente para Israel. La del no, 2006 ya no, en ese momento Jesús ya haya fortalecido y todo el, lo que llaman el eje de la resistencia, todos los grupos eh, milicianos contrarios a Israel, tanto los financiados, tanto los chiitas financiados por eh, eh, Irán como los sunitas con otras fuentes de financiamiento, como Qatar, por ejemplo, todos ellos en este supuesto eje de la resistencia, hoy día presentan una fortaleza muchísimo superior a la de, eh, bueno, la resistencia palestina en... El Líbano en el 78 o en el 82, naturalmente. In, en el 2006 ya no pudo Israel con sus objetivos eh, en el Líbano contra Hezbollah, así que en 2024 mucho menos. Si sí, efectivamente Netanyahu, en este escape hacia adelante, en esta huida hacia adelante, en esta búsqueda de una escalada y de una guerra total como única forma de escape frente a. Su situación política insostenible como una única forma de supervivencia política por sus problemas internos dentro del gobierno, sus problemas internos eh, frente al electorado israelí, los múltiplos, múltiples frentes militares abiertos, la de, la, el, eh, el fracaso de la operación militar de Israel en Gaza, con, bueno, sin la destrucción de Hamas, sin la recuperación de los eh, secuestrados por jamás, sin, la, eh, sin el desplazamiento, sin la limpieza étnica, en mi opinión, buscada como objetivo con esta operación militar en, eh, en Gaza, el desplazamiento de los eh, gazatíes para la ocupación definitiva. De, de esa zona por Israel. Todo eso fracasado, además ha abierto un frente en Yemen, por cierto, ha interceptado un misil de Yemen, también ha abierto el frente con Irán, el frente con Siria, con las milicias chiitas en Jordania y en, y en Irak. Bueno, todo eso genera una situación insostenible para el gobierno de Netanyahu y es la única forma de supervivencia de él. Además de las uh, acusaciones de, sus, de los juicios iniciados contra su persona por corrupción y por su reforma judicial, con lo cual, si él abandona la guerra, debe abandonar el gobierno, y muy probablemente eso determine su encarcelamiento. Entonces, la única forma de supervivencia, una guerra total, y aparentemente, en este sentido, habría realizado la decisión, habría realizado la decisión de una invasión terrestre contra el Líbano, y esto sí que va a generar. Un desastre militar, eh, bueno, obviamente para los civiles de la zona, eso sin lugar a dudas, pero también para las Fuerzas Armadas Israelíes, las cuales no pudieron en Gaza contra jamás, infinitamente más débil que Hezbollah. Bueno, una, un, una invasión contra eh, en el sur del Líbano contra Hezbollah, sin lugar a dudas, aparece condenada al estancamiento, y aparece condenada al incumplimiento de los objetivos planteados. Así que eh, esa es la situación actual. Todavía no confirmado esto de la invasión, eh, aunque no llamaría la atención en este contexto, y tampoco recordando la historia de bueno, invasiones en Israel, en Líbano, justificadas o no, esa otra discusión, 78, 82 y 2006. Demoledores y demoledoras. Recuerden que a partir de la semana pasada comenzamos con eh, nuestras transmisiones en un nuevo horario. Comenzamos con el nuevo horario de transmisiones de eh, Demoliendo mitos de la política, dos horas antes de nuestro horario actual, a las nueve de la noche del horario eh, europeo. De manera que vamos a junto a nuestro canal hermano de DMP Geopolítica, comenzar el día en DMP Geopolítica a las 7 pm, 7 de la noche en DMP Geopolítica, con eh, la, primera, eh, la primera ronda de análisis en DMP Geopolítica, después dos horas más tarde, a las 9 nosotros aquí y a las 11 nuevamente MP Geopolítica con la segunda ronda de análisis en nuestro canal. Hermano, el día viernes entonces va a comenzar a las 7 de la tarde Eduardo Bior desde Argentina, después a las 9 nosotros desde Alemania, desde Berlín y a las 11, eh, perdón, mala mía, rectifico lo del viernes. Va a comenzar Fernando los viernes a las 7 de la tarde desde Madrid, después a las 9 nosotros desde Berlín y a las 11, ahora sí, Eduardo Bior desde Buenos Aires, ¿sí? Ese el cambio para toda la programación. Nosotros ahora a las 9 y de MP Geopolítica a las 7 y a las 11. Por favor, por favor, antes de abandonar esta transmisión, ayúdennos con el clic en el pulgar arriba. Eso más aún en una transmisión con una segunda parte dedicada a la situación en Medio Oriente y referida a Israel. Esto genera la censura casi inmediata y la desmonetización casi inmediata. Así que por favor, ayúdennos con la difusión a través de el pulgar arriba, del like, del botón la campanita de notificaciones, de los comentarios, de la suscripción y si nos quieren ayudar con una colaboración a través de PayPal o de las membresías, bienvenidos y bienvenidas naturalmente también. Demoledores y demoledoras, mil gracias y hasta la próxima. Beatriz eh, Pulido, como siempre, mil gracias por la moderación y por el aviso del de, problemita recién técnico. Paola Vega, también moderadora, para vos el agradecimiento también. Hasta prontito, los queremos mucho, mucho cuidado, por favor, todos ustedes por ahí.